Bien, pues ya estamos en vivo y vamos a darle la palabra, a cederle el turno a Luis para que nos platique de qué vamos a hablar hoy. ¿Qué onda? Pues, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast, un viernes de podcast. Hoy nos acompaña Miguel Ángel, Puebla y sobre todo Tomás. Vamos a hablar un poco sobre la red 5G y pues todo el estándar que se va a implementar una vez teniendo esta tecnología ya en nuestras manos, pues, a nivel mundial, ¿no? Así que pues vaya, este es el tema de hoy. Pueden integrarse, comentar y vamos a estar comenzando en estos momentos. Okay. Yo quiero mencionar que estamos arriesgándonos y trabajando aquí con una plataforma que no habíamos usado, por lo menos no con ustedes. Se llama StreamYard, es una plataforma gratuita que funciona basada en un web browser que tiene que ser Chrome o Opera o este es, ¿cómo se llama? Firefox. Y pues no sé cuál ha sido su impresión. ¿Les costó mucho trabajo entrar a esta plataforma? ¿Fue más o menos sencillo? No, realmente Pues se no. parece bastante a Zoom. Sí, demasiado, diría yo. Digo, las cosas que me facilita a mí el proceso es que con Incam a veces tengo que poner el nombre y este ya viene totalmente cargado ahí. Y les voy a presumir tantito. Aquí podemos poner una vista un poco diferente. Aquí podríamos cambiar un poquito la distribución. Si alguien estuviera compartiendo pantalla, podemos hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí se ve un loop infinito de pantalla dentro de pantalla. Pero está muy cool. O sea, tiene como el efecto minimalista de trabajar con un browser. Y Miguel Ángel, tú que estás trabajando ahí, ¿te pidió algo raro en tu teléfono? ¿Simplemente entraste en una página web? ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con él? Sí, de hecho entré y me pidió mi correo Gmail y a Ajá. partir de ahí me pidió un código y luego volver a entrar, pero pues sí, estuvo relativamente sencillo. Nada más Relativamente. después ya no supe cómo se tenía que llamar. Sí, pero en realidad más o menos sencillo. Entonces, bueno, voy a cortar el tutorial que estaba grabando y continuamos ya con el siguiente asunto. ¿Vale? Pues muy bien, entonces vamos a hablar Perfecto. de 5G y de qué más. Pues de lo que vaya saliendo, ¿no? ¿Cómo suele pasar? Al fin que no se nos da esto de improvisar. Les quiero agradecer a Arturo y Miguel Ángel la clase pasada, digo, la clase pasada, el La stream costumbre. pasado estuvo muy bueno, justamente porque se integró Telles y entonces estuvo increíble el poder hablar de cosas, complementar puntos de vista y pues esperemos que de repente nos acompañes aquí en este programita. Bueno, de hecho, fue justo ahí donde Adelante. nació el tema del 5G, ¿no? O sea, hablamos un poquito en ese podcast, pero no profundizamos mucho en este tema. Creo que sí es de vital importancia. De hecho, ese mismo día me lo empecé a razonar y dije, oye, tiene razón, Tomás, ¿qué implicaciones tiene el que implementen redes 5G a nivel mundial? Pues no, nada más. O sea, también hay muchos mitos y leyendas en torno a eso. Demasiados. Digo, les mandé un video o un link de un video de justamente hace unos, creo que fue la semana pasada. Ya ven que salió un video de que en la estación internacional alguien filmó unos ovnis, un chorro de objetos que estaban volando por ahí, que eran cientos de lucecitas que se veían y nadie explicaba bien qué onda con eso. Pues resulta que esos ovnis o esos pseudo ovnis en realidad son mini satélites que está lanzando una compañía de Elon Musk para, SpaceX. exacto, SpaceX, en este caso Starlink, que se supone que van a ofrecer un servicio de cobertura de internet satelital con una velocidad impactante que podría ser algo mucho más trascendental que el 5G. Según esto, se han hecho pruebas con aviones y si estás volando un avión, pues te conectas al satélite en vez de conectarte a tierra y tienes subida y bajada de altísima velocidad. Entonces, bueno, esos satélites pequeños o microsatélites pues están en una órbita muy baja y se supone, por lo menos Elon Musk le apuesta a eso como el futuro, ¿no? Sí. Y de hecho, sí, no tiene mucho que empezaron con eso. Yo creo que igual mi hermano y una prima dicen que estaban en un parque que está aquí cerca y que de repente a lo lejos empezaron a ver las lucecitas, como dices tú, y que pues dicen que se sacaron de onda y tampoco sabían qué era. Ya sé que pues les dije que era el buen Elon Musk mandando sus satelititos. ¿Qué opinas tú, Luisito, al respecto? Pues yo creo Tú que que has es tomado una. más conferencias con Alex Peralta y que ya te has dado un llegue de lo que es la radiofrecuencia.
No, la verdad no. Bueno, trabajé una vez con él y fue una experiencia bastante, bastante chida, bastante loca. En ese momento no entendía nada referente a radiofrecuencia. Hoy, gracias a Orlando y también a Peralta, ya tenemos una idea un poco más clara y aterrizada de lo que es el RF. Yo creo que es una tecnología que tarde o temprano se va a utilizar en todo el mundo, más bien ya se está utilizando. Algunos todavía están casados con el uso de cables. Pues sí, es prácticamente los inicios de toda una tecnología. Pero vaya, la red, justo la red Dante, el RF, celulares, internet, Wi-Fi, todo ese tipo de tecnología, tarde o temprano lo vamos a terminar usando todos. Es algo que es inevitable. Entonces, yo pienso que la red 5G y las nuevas formas de transmisión sin necesidad de mandar un satélite tan, tan lejos, yo creo que eso va a facilitar bastantes cosas. Tal vez ahora lo vamos a ir experimentando. Obviamente, como todo va a tener ciertos problemas en un inicio, no todo va a funcionar al 100 en un inicio, pero pues justo fue como cuando comenzaron a tener los celulares datos, ¿no? Antes muchos tenían como ese tabú de cómo se usan los datos, si me va a bajar el saldo, eso es como ese tipo de incoherencias que teníamos, y ahora creo que todos sabemos usar datos en un celular. Y creo que hay un punto importante ahí. Las compañías telefónicas tampoco sabían bien cómo lidiar con esto, ¿no? Cuando se, digo, no porque haya sido el iPhone, pero cuando se anunció el iPhone que tenía una antenita para Wi-Fi, eso cambió todo el esquema, porque si tenías Wi-Fi, ¿cómo demonios te iban a cobrar las compañías telefónicas todos esos datos que ya no ibas a usar, porque ahora te podías conectar a un Wi-Fi? Y pues así sucede. Tenemos aquí un comentario de Saúl Iván. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Vamos a poner tu comentario aquí. ¿Podrían explicar qué es y cómo funciona la red Dante? Sí, con mucho gusto. Ustedes tal vez tienen más información, entonces ahí se los aviento, ¿no? Yo voy a ponerle aquí mute a mi micrófono y los dejo hablando. Ah, mira qué conveniente. Mira qué conveniente. El maestro de redes digitales se va a mutear. Pues Dante, como su nombre lo dice, es Digital Audio Network through Ethernet, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, si estoy diciendo, vale, bueno, pues es un protocolo que se utiliza para el envío de audio mediante el cable de Ethernet, como el que tenemos aquí en casa en el Wi-Fi. En esencia es eso. Podemos, pues profundizar un poquito más. Cabe recalcar que como tal, Dante no es como audio, como tal, como lo conocemos, o sea, no es voltaje ya. Son datos, ¿no? Hay una conversión de ese voltaje a datos y prácticamente ya no es audio. Lo único que estás manejando son datos, son números. Binarios. Entonces, eso es muy importante porque no solamente estás enviando audio, puedes enviar, de hecho, me parece que Peralta justamente dijo que eso inicialmente empezó en computación, ¿no? En computadoras, no como tal para una aplicación en audio. Exacto. Entonces, de hecho, todo se basó en utilizar la misma infraestructura de los cables de red que se usan para las computadoras, nada más que ahora para transmitir audio. Y eso que acabas de decir, Luis, es muy importante. Qué bueno que lo mencionas. Lo que viaja a través de un cable Ethernet son datos, básicamente. No es audio. Entonces, la calidad del audio no es tanto de que, o sea, mucha gente dice, es que el audio está muy mal porque pasó por Dante. En Dante no puede pasar audio, pasan datos. La cosa es que se utiliza la misma infraestructura y eso tiene muchas ventajas porque esa infraestructura es muy fácil de instalar, casi todo el mundo ya conoce cómo funciona. Tal vez incluso en las oficinas y en los estudios ya tenemos cierta infraestructura hecha, y aunque conviene utilizar un cableado independiente de cada cosa, nos permite mandar un montón de canales, o sea, podemos hablar literal cientos de canales en un solo cablecito de red, canales de audio de muy buena resolución. Entonces, eso te resuelve un montón de problemas, ¿no? A grandes rasgos, digo, se nota que sí aprendieron bien. Corríjame nada más, no recuerdo exactamente, no sé si son 512, 518 canales. Depende de la frecuencia de muestreo, pero sí puede ser factible mandar hasta 512. Dejémoslo en cientos. O sea, todas las tecnologías te dicen, por ejemplo, Infinitum o Total Play, etcétera, te dicen, mira, tienes un ancho de banda de tanto. Eso es teórico, ¿no? Y en la práctica, siempre ese número baja un poco. Exacto. Entonces, también en Dante, teóricamente sí se pueden mandar, tengo entendido que hasta 512 canales, pero si subes la calidad y la frecuencia de muestreo, baja un poquito la cantidad de canales que puedes transmitir. Pero aún así es un montón. O sea, sí. Pensemos en una situación de audio, en un concierto en donde antes tenías un snake de, no sé,
Sí me 16. Tocó cargar un Snake de 16 canales, híjole. Un y ahora en un solo cable poder transportar más de 16. Puedes transportar muchísimo más de eso. Tienes la opción de mandar dos cables, uno por el lado izquierdo del escenario, otro por el lado derecho. Entonces, si se llega a fregar una de las transmisiones, tienes redundancia. Tiene muchísimas ventajas. Y, pues, bueno, no es el futuro, ya es el presente. Pero hace muchos años se presumía que esto iba a ser el futuro. ¡Oh, nos acompaña Felipe Capilla! ¡Saludos a la bandita! ¡Saludos, Felipe! ¡Qué padre! Hola, prof, ¿cómo están? ¡Happy Jets! Entonces, lo que hacemos aquí, porque ya no aguantamos, ¿no? En la contingencia y la tenemos contingencia. Que reunirnos. Pero qué buena onda que nos acompañas un ratito, Felipe. Me da mucho gusto. Ahí tienen sus preguntas igual. Sí, que nos ponga preguntas muy geek, a ver un este. Sí, con eso que no se le da. Para ver si se tropieza, ¿no? Sí. Entonces yo me acuerdo, Carlos Cuevas, que es pues un especialista en México, casi todo el mundo lo conoce. Carlos Cuevas es prácticamente la voz y el representante de Dolby en México y en Latinoamérica. Y él desde hace. Híjoles, es que creo que ya casi son 20 años, me decía, ¿sabes qué? El futuro del audio creo que va a ser por redes. Insístele mucho a tus alumnos que estudien redes, que estudien toda la infraestructura de redes, ¿no? Entonces, pues fíjense, eso ya sucedió, ¿no? Ya está pasando. ¿No? Dice aquí Saúl Iván que está anonadado, cientos de canales, es como dicen, una superventaja. Muchas gracias por la info. Sí, o sea, realmente es una solución muy fácil de echar a andar. Bueno, muy fácil por la infraestructura y está pensado para utilizar un cableado que ya existía para pasar otro tipo de cosas. Pensemos un poquito lo que pasó con el internet de banda ancha. Ustedes se acuerdan de chavitos que tenían su línea telefónica y lo único que podía hacer era, con una línea telefónica era hablar con alguien. Lo único que podía pasar por ese canal era voz. Y estaba diseñado para pasar únicamente voz. Pero luego llega alguien y se las ingenian para poner una cajita en tu casa que conectabas a la línea telefónica y esta cajita, que era un módem, te permitía mandar datos de la computadora, ¿no? Entonces ya podías conectarte al internet a través de un módem, utilizando la misma infraestructura que ya tenías en tu casa. No había necesidad de volver a cablear desde la central telefónica hasta tu casa. Básicamente, esto implica agregarle algo al sistema, una caja, un convertidor o algo, que te permite eficientar ese canal para mandar mucha información. Justo en estos últimos días he estado asesorando a personas, uno de ellos fue René García, la voz de Vegeta. Ellos están grabando y de hecho los invito el domingo para que vean a Vegeta. Ahorita les platico toda la historia. René y muchos otros actores de doblaje pues están en casa, no pueden salir de casa. Entonces, hace bastantes años se trabajaba con una tecnología que se llamaba ISDN, y estas cosas lo que hacía era, tenías que contratar dos líneas telefónicas que le llamaban unos enlaces dedicados. Para que tengan una idea, una línea telefónica tiene un ancho de banda 64 kilobits por segundo, pero contratabas dos. Y esas dos líneas, era carísimo contratarlas porque las dos líneas iban a un codificador de audio, el Telos Zephyr era uno de ellos, y entonces básicamente conectabas las dos líneas telefónicas, y yo hice muchos enlaces con Yamila Tala, con pues René García y con otros, principalmente hacíamos cosas de Cartoon Network, nos enlazábamos por ejemplo con un productor que se llama George Andújar, y entonces desde Atlanta nos mandaban el audio a través de este codificador, nosotros grabábamos localmente y le mandábamos el audio del locutor o del actor de doblaje hacia allá, y ellos grababan allá y nosotros grabábamos aquí. La sesión, nosotros guardábamos los audios y se los subíamos a un servidor para que ellos los pudieran enlazar. Pero esto tenía suficiente calidad para que alguien pudiera hacer una sesión remota. Bueno, unos alemanes hicieron un sistema que se llama Session Link Pro, si no me equivoco, y hace eso nada más que con internet. Si yo te vendiera ahorita un internet de 128 kilobits por segundo, ¿qué me dirían, Arturo y Luis? Tan poquito. Capísima, ¿no? Poca información. Ajá. Entonces, eso te iba a decir justamente, ¿y no tenías como interferencia también? No, porque este codificador hacía toda la conversión de audio, codificaba el audio de buena calidad de una mezcladora, lo mandabas por ahí, lo convertía a 128 kilobits por segundo como un MP3, lo transmitía y del otro lado se decodificaba, ¿no?
Okay. Sí, hay una pregunta de Saúl, dice que le genera otra duda, ¿qué hay sobre la latencia? ¿Se necesita un word clock para sincronizar la red Dante? Sí, definitivamente. Sí. Entonces, pobre Miguel, está aquí todo así en la periferia, ¿no? Estamos hablando de audio y cosas complejas. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. ¿Por qué es importante un reloj, un clock? Más que nada... Es para sincronizar los sistemas, exacto, ¿no? Sincronizar varios sistemas que tú tengas para que vayan a un mismo, yo lo entiendo así, como un mismo pulso. Ok. Que toda la información vaya fluyendo a un mismo pulso. Así también la información no va a tener justo como ese problema de jitter. Ya se ponen muy densos ustedes, pero está bien. Entonces, no va a haber como un, no sé si llamarlo error, no sé si está bien decirlo como un error. Ok, imagínate que nosotros estuviéramos los cuatro en el mismo estudio, en un estudio de grabación, cada quien en un cuarto aislado por un vidrio. Sí nos estamos viendo, pero no nos podemos escuchar, ¿sale? Y Luis tiene una idea de una canción y nos dice, miren, síganme. Y entonces tú empiezas a tocar y nada más te estamos viendo, pero no tenemos ni idea de lo que estás tocando, ni en qué ritmo estás tocando. Imagínense qué complicado que cada uno de nosotros grabe desde su cabinita hacia una mezcladora, pero solo te estamos viendo y no tenemos ninguna referencia de tiempo, ¿sale? Okay. Si tú al menos marcaras, ya sea con aplausos o marcas así, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y mandas una pista visual o alguna forma de seguir ese tiempo, es más fácil nosotros agarrar la onda y seguir ese tiempo. Sí. Entonces, pensemos en el clock como una especie de click, para que en vez de que los músicos que están en un estudio toquen al mismo ritmo, todos los instrumentos que están conectados, llámese computadoras, grabadoras, sistemas, todos estén siguiendo el mismo tiempo. Nada más que estos relojes trabajan en pulsos tan cortitos, que estamos hablando de microsegundos en algunos casos, o incluso fragmentos más cortitos de tiempo, y pues eso es básicamente lo que se necesita. Pero sí, el clock es de las cosas más importantes. De hecho, sí, es lo que nos aclaran justo en la clasecita que tuvimos sobre cómo se interconecta el estudio C ahí en sala de audio, que es precisamente el que utiliza Dante. Y sí, es importantísimo un clock. Por si piensas comprarte tu Phonics, ya sabes. Y no sé cómo llegamos a este tema, empezamos hablando de 5G y de no sé qué, y de repente... Por las preguntas. Sí, por las preguntas que están haciendo. No, por supuesto, ¿no? Aquí estoy poniendo un comentario que estamos platicando sobre cosas de audio. Y cómo demonios llegamos a este tema. A ver, Miguel, ¿tú qué opinas de todo esto? Hay latencia. No tiene un buen overclock. Digo, por ejemplo, esta solución de Studio Link, se me fue si es Studio Link, ahorita lo averiguamos, pero Session Link Pro, básicamente es como esto que estamos haciendo, es una página web que tú abres dentro de un browser, que en este caso también es Chrome, y entonces digamos que yo soy el estudio que te contrata a ti, actor, René García o quien sea, Javier Rivero, Carlos II, etcétera, y tú tienes tu estudio, entonces... Básicamente la idea es, yo te mando un link, tú lo abres, configuras entrada y salida de micrófonos y ya, hablas y yo te grabo de este lado. Y el audio de ida y de vuelta es de tan buena calidad que tú ya ni siquiera lo tienes que grabar. O sea, tú ya no necesitas tener ni Pro Tools ni nada porque el audio viaja a través de internet con suficiente calidad para que yo lo pueda grabar. Obvio, habrá latencia. Pero eso no es un problema muy grave porque si yo te mando... En este caso, imagínate que estamos haciendo doblaje, tenemos un problemón. ¿Cómo te mando el video? Pues estos ingratos se dieron a la tarea de hacer dos conexiones, una para audio y otra para video. Entonces tú abres un browser con el audio, conectas tu micrófono y entonces el actor de doblaje está en su estudio con su equipo hablando y en el otro estudio se graba. Ajá, no tienes que tener abierto Pro Tools. Y en otro browser o en otra pestaña del browser abres el video y te mandan un otro canal aparte el video y puedes estar haciendo doblaje en tiempo real, prácticamente sin latencia. Y pues más o menos para que se den una idea, pues eso fue lo que me pidió René para explicarle esto, o sea, pero en la práctica. Entonces lo que hicimos fue abrir una sesión de Zoom, conectar su micrófono, porque es que tengo que comprar un micrófono USB. No compres nada, porque tienes una interfaz de audio que está conectada a la compu. Y lo único que tuvimos que resolver fue cómo conectar el micrófono de su cabina a
al sistema y también cómo poner una pantalla en el estudio para que él pudiera trabajar. Entonces, pues fíjense cómo ha avanzado la tecnología, ¿no? O sea, estamos en contingencia y demás, y siempre es mejor trabajar en el estudio en vivo, pero se puede hacer totalmente, ¿no? Hace unos días, uno de mis vecinos, pues los dos son actores, y ella, Majo, tenía un llamadito, entonces me pidió que si había chance de grabarlo aquí, por supuesto que sí, obviamente con todos los cuidados necesarios, ¿no? Mascarilla, cubrebocas y todo el rollo, pero se puede, claro que se puede, ¿no? Entonces, eso también nos abre una posibilidad de hacer trabajo remoto que antes era impensable. Sí, de hecho, incluso si te metes a la página de Pro Tools, ahí te puedes dar, ahí tienen su videito explicando un poco más o menos esto que está diciendo Tomás, qué es lo que están implementando, eso de poder conectarte con otros músicos de otra parte del mundo y estar ahí intercambiando datos de audio y video al mismo tiempo, supuestamente, porque digamos que tiene todavía unas fallitas por ahí. Pero es, o sea, por otro lado es increíble, igual la semana pasada que nos conectamos con Arturo, o sea, nos quejábamos un poco de que, híjole, todavía no estamos ahí como para hacer este tipo de transmisiones desde un celular, y qué tal si tuviéramos red 5G, y qué tal si no sé qué, y qué tal, bueno, pues resulta que sí, todavía no lo tenemos, pero a la vez es impresionante todo lo que se puede hacer. Aquí en la pantalla les estoy poniendo esta página de Session Link Pro, digo, para que más o menos lo vayan viendo. Yo confieso que no conocí esta herramienta la empezaron a usar en Disney con Raúl Aldana, y Raúl Aldana y otros estudios, SDI y otros estudios importantes, empezaron a tomar esto como iniciativa, y sí cuesta, por supuesto, pero el estudio puede absorber el gasto de esto, y tú como cliente o como actor no necesitas comprar absolutamente nada, es más, ni siquiera necesitas Pro Tools o ningún otro DAW. Con que tengas una conexión y tu audio esté conectado a esto, ya la hiciste, ¿no? Entonces, pues también para que le puedan echar un vistazo, Session Link Pro está muy, muy bien. Tiene prácticamente una latencia que es increíble. O sea, es casi impensable tener esta poca latencia cuando trabajas por internet. Se conecta Luis Gual, dice, si el 5G hubiera llegado antes, incluso las clases prácticas se podrían haber solucionado más fácilmente, ¿no? Pero sí, o sea, toda esta polémica que hay hoy en día de que si el 5G y que nos vamos a morir de cáncer porque quién sabe qué tantas cosas, pues bueno, también son cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Dice Felipe Capilla que el 5G lo usa la ciencia neoliberal para propagar el COVID-19, sí, también. Y dice lo que dicen, ¿no? Sí, exacto. Dice Luis Gual que no, que son los chemtrails y los Illuminati. Está poniendo, nos van a bajar el video, ¿no? Sí, exacto, nos van a cortar. Nos están escuchando. Pero bueno, básicamente el 5G, ¿qué han oído ustedes de 5G? ¿Qué es 5G? ¿Conviene, no conviene? ¿Qué más o menos qué han platicado con Orlando y con otros maestros? Pues justamente con Orlando, cuando vimos un poco una introducción hacia la radiofrecuencia, pues obviamente abarca este punto, ¿no? El 5G, pues son prácticamente, en temas generales, son ondas un poquito más chiquitas de lo que es el 3 y 4G. Eso hasta cierto punto causa un poco de polémica por lo mismo de que puede ser, como son frecuencias, puede ser un poco bastante dañino a veces en el cuerpo, porque prácticamente están traspasando los poros, partes de tu cuerpo, y eso pues obviamente va a generar cierta repercusión. Orlando cree bastante en que va a haber una solución. Si va, obviamente yo creo que va a haber una solución, es una velocidad mucho más rápida de lo que estamos acostumbrados a 3 y 4G. Pero también, a ver, ¿qué pasa con frecuencias? Si hablamos de frecuencias altas y frecuencias bajas, dentro de un espectro, obviamente. Si estamos hablando de frecuencias bajas, tienden a ser más omnidireccionales, ¿cierto? Sí. O sea, si hablamos de audio, que puede ser desde 20 a 20 mil ciclos en un segundo, ¿no? Que todo el mundo le llama hertz, pero en realidad son los eventos o la cantidad de repeticiones que tenemos en un segundo. Si más nos vamos hacia abajo en el espectro, las frecuencias se consideran más omnidireccionales. En cambio, si nos vamos hacia arriba, se consideran mucho más direccionales. Entonces, ¿qué pasa si teníamos frecuencias como un 2.4 giga, por ejemplo, y de repente subimos a frecuencias mucho más altas que tienen una longitud de onda más pequeña? Pues esas ondas empiezan a pasar organismos mucho más finos. Dice Luis que las ondas milimétricas no son tan ionizantes y por tanto inocuas al cuerpo. Entonces, básicamente, digamos, la analogía que yo aprendí hace muchos años es,
¿Se imaginan estas mallas ciclónicas que tienen como rejas de tal vez 3, 4 o 5 centímetros de espesor? Ajá. Si nosotros tenemos una onda electromagnética que tiene una longitud de onda más grande que esa apertura, no puede atravesar esa malla porque la malla actúa como si fuera un sólido. Básicamente, si tú o yo corriéramos y tratáramos de atravesar esa malla ciclónica, no vamos a poder pasar, porque nuestro cuerpo no se puede desintegrar en cachitos pequeños como para atravesarlo. Pero tal vez un colibrí o un pájaro o cualquier otra ave pequeña puede pasar ahí sin ninguna bronca, ¿no? Es como si fuera transparente la malla. Entonces, conforme más altas son las frecuencias, más cortas son las longitudes de onda y más pequeñas son las ondas y pueden atravesar cuerpos y partes de cuerpos cada vez más pequeños. Eso es lo que están quejándose muchos de los puristas y de los que están muy preocupados porque pues nos puede hacer daño, ¿no? Lo mismo hablaban de los celulares, y pues dice Luis Bual que tiene entendido que 5G todavía se mantiene en el orden de los milímetros, ¿no? Ahora, el tema preocupante desde mi punto de vista es que si tú haces todos los análisis clínicos y análisis, digamos, legales, porque aquí el tema es más legal que de tecnología. Sí, de hecho. Si yo me enfermo de cáncer por estar expuesto a una red 5G y demando a alguien, como son los gringos, que demandan a todo mundo. Como ahora. El problema más bien es a quién le echo la culpa, ¿no? Lo mismo que con los coches autotripulados. Si un coche autotripulado choca o atropella o mata a alguien, ¿a quién metes a la cárcel, no? ¿Metes al conductor? No, porque él no iba conduciendo. ¿Metes a la cárcel al dueño de Tesla o al dueño de Google? O es un tema un poco más hacia lo legal. Entonces, estoy de acuerdo. Tal vez las frecuencias no son dañinas si las vemos una. Pero ¿qué tal si pones cientos de antenitas? Como las antenas 5G tienen un alcance mucho menor. Una de las quejas grandes es que si pones una antenita de estas en la calle, en un poste a una altura de, no sé, 12 metros, 10 metros, es muy difícil que esa señal llegue con una buena potencia a distribuirse bien en mucho espacio, porque ni viajan tan lejos y además pues no llegan con la misma potencia. Con la misma potencia. Sí, claro. Se está apostando a meter de estos transmisores dentro de tu casa y todos tenemos en casa un Wi-Fi tal vez de 2.4 GHz, tenemos Bluetooth, tenemos microondas, tenemos un montón de cosas que también los microondas decían es que te va a perforar el cerebro y te vas a quedar ciego y no sé qué tantas otras cosas. Y creo que todos los que hemos usado un microondas, por lo menos lo seguimos usando sin sentirnos así como intimidados o pues incluso afectados por algo, ¿no? Sí, es lo que te digo. Yo creo que nuestros cuerpos ahora ya están un poco más adaptados a estar sumergidos en este mar de radiofrecuencia. Así que sí, igual sí tiene muchas implicaciones el 5G, el hecho de que está casi casi un poco abajo en el rango de los rayos X, si no me equivoco, por eso supuestamente es peligroso también, ¿no? Pues sí, y como todo en el mundo, o todo en la vida, no saben cuántas veces oí cosas así de que se va a acabar el mundo y ahora con la tecnología ya no podemos. Y otra vez el COVID nos está poniendo verdaderamente a prueba. Nos está poniendo a prueba y hay gente optimista como yo que dice esto va a pasar. Cualquier crisis tiene varias cosas, entre ellas una solución, una fecha de caducidad y posiblemente un gran aprendizaje. Pero también justamente ayer hablando con Nacho Medrano, que es alguien a quien yo aprecio muchísimo, Nacho Medrano es un pianista que, digo, por azares de la vida, obtuvo un local en la central de abastos o heredó de alguna forma un local en la central de abastos. Y él no puede ir, tiene 62 años, no se va a arriesgar. Pero pues sí nos contó cosas así de película, ¿no? O sea, de que hay negocios que están cerrando porque ya la familia le dio COVID y pues los amores ya están cerrados, etcétera. Ya se está pensando incluso cerrar la central de abastos. Es un tema muy complejo, que vaya, sí nos está cimbrando y nos está, es como siempre digo, un amplificador, nos está sacando lo mejor y lo peor de todos. Y al margen de que si 5G se implementa, no se implementa, se hace o no se hace, pues algo va a suceder, y si no es 5G va a ser Starlink o va a ser alguna otra solución, pero todos queremos más velocidad, ¿no? Exacto. Las empresas, sí, ¿cómo te venden más velocidad o más datos? Entonces, también está el tema de mugre cerdos capitalistas, todo lo quieren cobrar y no sé qué tanto rollo. Y por otro lado, la parte
de salud, los alemanes son muy conscientes con eso, y en algunos países europeos se está frenando lo de la onda del 5G. Entonces yo coincido con Orlando de que tal vez esta razón de que se frene lo del 5G hace que descubramos otras cosas. Sí, claro. Nos hace mirar hacia otras perspectivas. De todo lo que estamos pasando, dicen por ahí, de toda crisis nace una oportunidad, y eso aplica yo creo que en todos los ámbitos, de ciencia, personal, en lo que quieras aplicarlo. Exacto. No, sí, ajá, continúa. Es que la semana pasada, no me acuerdo si lo mencioné, pero es... mis maestros siempre me decían, estudien la tecnología de los LEDs. Estoy hablando de 25, casi 30 años, ¿no? Estudien los LEDs porque eso va a ser el futuro, ¿no? Y hoy en día todos usamos lámparas de LED que son mucho más eficientes, son mucho menos, tienen una vida útil mucho mayor que un foco incandescente. Y pues esa tecnología, pues, sucede, ¿no? Y por aquí, Luis Wall también nos manda un texto grande, dice que se está dando demasiada preocupación a cosas que no sabemos con exactitud si son ciertas o no, aunque todos los indicios indiquen que no lo son. Totalmente de acuerdo. Entonces, también muchas veces exageramos esto, y como somos el país, casi el país líder en difundir fake news en el mundo, también eso implica un problema, ¿no? Porque hablamos a veces de temas que no sabemos tanto, pero... Pues sí, o sea, hubo una época que el mundo se iba a acabar y ya no había energía, porque la energía se obtenía de asesinar ballenas prácticamente y obtener aceite y otras cosas. Y si no tenías aceite no podías hacer velas, y si no podías hacer velas no ibas a tener luz, y si no había luz entonces se iba a acabar el mundo, ¿no? Y de repente llega el foco incandescente y todo cambió. Y después del foco incandescente llegan muchos años después los focos de LED, tecnología, cierta forma de... poder aprovechar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son también temáticas que hay que tomar en cuenta. Entonces yo estoy de acuerdo con Luis Walde que a veces exageramos esto. Y... siempre se va a encontrar una solución. O sea, muchos también temían justo del, como decían, como tú ibas diciendo, ¿no? De los celulares. Eran pocas las personas que utilizaban celulares. Ahora la facilidad de adquirir un celular ya es mucho más fácil que hace 10, 15 años. Pero todos le tenían miedo a un celular, ¿no? Que por la radiación, que la pila, que incluso cuando se implementaron las cámaras, que por qué una cámara en una computadora, en un celular, que te están espiando y todo eso, puede tal vez, puede no. Pero de todos modos, es la tecnología y se tiene que usar. Actualmente todo un celular tiene una cámara, toda computadora tiene una cámara. Al final de cuentas es algo inevitable y tenemos que hacerlo. O sea, es más velocidad, es más beneficio, justo como dice Luis, hay más beneficios que cosas negativas en una nueva tecnología. Yo lo veo casi como el petróleo, y todo lo que estamos viviendo también colateral tiene que ver con el petróleo, ¿no? Esta crisis enorme de que el petróleo se fue de picada, el precio del petróleo. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer, no? Pero si los gobiernos no le apuestan a nuevas tecnologías, no podemos irnos hacia el pasado y decir, es que necesitamos petróleo. El petróleo se va a seguir usando, nos guste o no. Pero ya está totalmente demostrado que hay otras maneras de obtener energía eólica, del mar, del sol... De muchas fuentes, y pues la gente sigue clavada en solo recurrir a una fuente de energía, porque eso es lo que sabíamos y eso es lo que aprendimos. Pero también yo creo que ya esta es una gran oportunidad también para cuestionar si esas fuentes de energía son lo único que tenemos, y yo creo que no. O sea, creo que el ingenio humano nos ha dado como para reinventarnos múltiples veces, pero si estamos totalmente cómodos, ¿cómo nos vamos a reinventar? Sí, yo claro. Creo que también algo importante que tiene que ver es que muchos países no pasan de petróleo porque hay mucho dinero invertido en eso. O sea, no pueden como, no sé, tal vez prefieren gastar todavía millones en petróleo que tal vez en invertir en una nueva tecnología porque ya tal vez es algo que ya está invertido. Sí, exacto, ¿no? Aquí nos pregunta Saúl que en específico 5G, más o menos qué velocidad de transmisión pone a nuestro alcance. Creo que sin mencionar cifras, ese sería el equivalente a tener una banda ancha como la que tienes en tu casa de tal vez 40, 50 megabits por segundo o más en una red celular, como la que tenemos ahorita de 4G, pero sería casi el equiparable de tener pues, una red como la puedes tener con Axtel o con, no sé, Total Play, Infinitum, pero en tu celular. De hecho, no soy muy seguro, pero creo que era de 10 megabits, ¿no? Su velocidad de transmisión. Exacto, y eso solo es el comienzo, porque luego se les va a ocurrir alguna manera de meter más datos en ese... Sí. En y ese... lo seguirá viendo. Uh-huh. El,
el mundo y el ser humano están destinados para estar evolucionando constantemente. Y yo creo que en esta época lo que está pasando es el ser humano debe ya de romper como con ese paradigma, todos esos paradigmas que tenemos del siglo pasado. Tenemos que demostrar que ahora sí, que ya estamos en el siglo XXI, estamos como en esa etapa de transición entre siglo XX y siglo XXI. Aún no soltamos viejas cosas del siglo XX, como es el petróleo y todo ese tipo de combustibles, teniendo ya aquí las respuestas en este mundo ya planificadas. Pregúntenle a Elon Musk, pueden investigar la tecnología ha avanzado, pero a pasos muy agigantados, diría yo. Sí, y ahorita que mencionas a Elon Musk, pues él es, muchos lo oyen como el oportunista gandalla que se aprovechó de la situación y entonces está mandando satélites al espacio para agandallarse todo el ancho de banda y todo este tipo de cosas. Pero también detrás de estas crisis tenemos gente que yo no los veo como oportunistas, los veo como gente que se arriesgó, se atrevió a hacer algo que nadie más hizo. Y pues obviamente, pues sí, muchos de los cohetes se quedaron ahí, muchos de los cohetes se explotaron, ¿no? O se tronaron. Hay el mal chiste de Elon Musk que pues ya se tronó casi todos sus cohetes. Mi pregunta es también, ¿qué va a haber? O sea, ¿qué sigue después del 5G? ¿O qué sigue en vez del 5G? O sea, ¿qué vi yo hace algunos años? Que la telefonía tradicional, que era por cable, tú tenías un cable que iba a tu casa, se fue convirtiendo gradualmente en telefonía inalámbrica, como a través de celulares. Y la infraestructura alámbrica que ya tenías, las compañías no se dieron el lujo de decir, o sea, imagínate un Telmex, ¿no? O un servicio de telefonía. Tienes tu línea contratada y luego contratas un celular. Y entonces tal vez das de baja tu línea de teléfono local porque ya no la necesitas. ¿Y qué vieron estas compañías? La oportunidad de decir, te vamos a vender banda ancha y te vamos a vender internet, porque ese internet es más rápido aquí o es más barato que si te lo compras a través de un celular, ¿no? Dice Felipe Capilla que algo bueno de quedarte en casa es ver las consecuencias de cuando muchas personas dejan de usar el coche. Y eso también es cierto, ¿no? ¿Cuántos videos hemos visto de que pues se limpian ríos, se limpian bosques? Los animales están regresando, ¿no? Están regresando. Y todas estas cosas que parecen muy bonitas y también podrían llegar a ser medio agresivas, ¿no? Pues hay videos bastante agresivos de los cocodrilos que se andan peleando ahí en un campo de fútbol y demás, o Chernobyl y tantas otras cosas. Pero sí estoy de acuerdo en que las consecuencias de cuestionarnos si estos, digamos, combustibles fósiles son la solución o no, creo que nos puede plantear preguntas interesantes. Y sobre todo buscar nuevas preguntas, ¿no? Y creo que está sucediendo ya un equilibrio que le faltaba mucho al planeta, ¿no? O sea, el hecho de confinarnos casi ya casi creo que ya 3 meses o 2 meses, ya estoy bien perdido. Pero eso nos está ayudando justamente a que la Tierra tenga ya un nuevo balance. Sí, y aquí Felipe complementa y que cae el precio del barril de petróleo. Sí, también, o sea, cuesta más un gansito. Digo, lo tengo que decir así como lo pienso. O sea, si un gobierno de cualquier país le apuesta todo al petróleo, creo que estamos en un problema. Grave, porque es una necesidad de no ver lo que viene a futuro. Tampoco se trata de entrarle así ciegamente a las nuevas tecnologías. Y no estoy hablando nada más de gobierno. Yo creo que como individuos también tenemos que anticipar. En todas mis clases con ustedes yo insisto mucho en que si somos capaces de ver cuáles son las nuevas tendencias y podemos anticiparnos, es tratar de estar en la ola en vez de dejarnos revolcar por la ola. Y a veces me da la impresión de que algunos líderes, entre comillas, porque hay muchos de esos, no entienden el futuro. Y también, digo, no sé si tenga que ver así una cuestión totalmente sexista, pero ya ven que han difundido videos últimamente de que los países en donde se ha podido controlar el COVID está gobernado por mujeres. Eso a mí me da un insight o una pista muy interesante como para investigar también si tal vez nuestra mentalidad machista o competitiva pues simplemente por ser hombres y queremos competir a golpes, por decir algo, nos evita ver cosas que las mujeres sí pueden ver y pueden solucionar de otras formas porque intuitivamente están capacitadas para hacerlas, ¿no? ¿Sabes? Algo que vimos apenas en la clase de principios de liderazgo, que la verdad me gustó mucho cuando lo planteó así el profe, durante la planeación de tu negocio, nos empezó a explicar y en uno de ellos mencionó eso, darle más importancia a las mujeres.
Sí, aparte digo, el maestro Salvador Almanza es un maestro increíble, o sea, en la clase de liderazgo a veces piensas, bueno, ¿y qué esa clase como que clase sí me puso a pensar muchas veces. ¿Por qué nos dan esa clase de liderazgo, no? Esta vez con mucho más preguntas que respuestas. Exacto. De hecho, a veces salía como más conflictuado de mi propia situación. Ya, como tengo, ¿no?, que arreglar primero mis problemas para poder hacer lo que necesito y arreglar los problemas de algo más. Seguro. Y a veces parece que estos temas que son muy de como de emprendurismo y de cosas, pues sí vienen totalmente al caso, ¿no? Porque finalmente tú vas a ser un líder, aunque sea un líder muy focalizado a tu comunidad o a resolver problemas muy específicos de lo que sea. Y a veces pensamos que estas soluciones para el COVID y otras las tienen que generar el gobierno o empresas grandes o millonarios, cuando tal vez todos nosotros tenemos posibilidad de aportar en algo, ¿no? Aunque sea quedándonos en casa, algo tan sencillo como eso, lavarse las manos, tener cuidado. Pero no sé si a ustedes les pase, a mí con mi familia me pasa mucho, o sea, me cuesta mucho trabajo no poder abrazar a mis hijas, el mantener cierta distancia, parece casi absurdo porque es un instinto humano, ¿no? Hace unos días que platicaba con varios actores de doblaje, son varias pláticas seguidas, tanto René García como Javier Rivero, como otros, pues son actores que quieren estar en contacto con la gente y les quitas eso y les quitas parte de su esencia, ¿no? Sí. Y aunque tenemos, van a cambiar muchos modos. O sea, tenemos la tecnología para grabar, pero no la quieren usar porque eso va en contra del principio de ir a ver gente, enterarte del chisme, platicar. Sí, o sea, es todo va a ese contacto humano, ¿no? Es algo fundamental que necesitamos y pues también nos hace cuestionar muchas otras cosas. Digo, Sheldon Cooper estaría feliz con esta contingencia, ¿no? Todo mundo alejado y no tiene que interactuar con nadie. Pero sin contacto. Exacto, probablemente alguien normal tiene sus conflictos, ¿no? Y yo me incluyo, por supuesto. Sí, claro. Yo digo que van a cambiar también muchos hábitos del ser humano después de todo esto. Qué padre que se tenga una conciencia más de la higiene, de la salud sobre todo, ¿no? Porque al menos como mexicanos muchas veces preferimos gastar en algo que ni acaso, en lugar de invertir en tu salud. Consumistas. Exacto. Se te hace fácil gastar 1,000 pesos en, no sé, alcohol, yo qué sé, ¿no? Sí, o el simple de a la tiendita de la esquina, ¿no? Vas a la tiendita y terminas comprándote unas papitas, un refresco, lo que sea. ¿Sabes lo que extraño? Las quesadillas de sala de audio, no manches. O sea, yo extraño ir al Dorado. Sí, también. O sea, ¿saben qué me preocupa más? Que si regresamos, no sé si van a estar ahí. Exacto, justo también había pensado en eso. Eso es un buen tema, ¿eh? O sea, ¿cómo crees que vaya a ser la ciudad cuando regresemos? ¿Va a ser diferente a como la conocíamos? Obviamente va a ser muy distinta. ¿Seguirá el señor de los tacos de la esquina que tenía un paro cardíaco incluido? Sí, o sea, me gustaría, o sea, si él hubiera existido, me hubiera gustado pedirle algún dato de contacto para comprarle, para consumir, para ayudarle, para, no sé, fomentar algo, que también es otro tema, ¿no? Mi esposa, que es contadora, tiene como muy, muy arraigada esta idea y creo que es totalmente cierta de que en estos momentos lo peor que puedes hacer es estancar también el flujo de efectivo. Sí. De alguna forma hay que mover el efectivo, hay que mover dinero, o sea, no se trata de despilfarrarlo, de comprar cosas innecesarias, pero por ejemplo, esta playera que traigo puesta es de una marca que se llama Ramoncito, es un cliente de Lorena, de mi esposa, y pues están viéndose las negras porque las costureras no pueden ir a trabajar, ahorita ¿quién te va a comprar esto si no hay expos y demás? Pues bueno, yo decidí comprar unas playeritas para ayudarle, ¿no? Entonces, también, aunque sea ese micronegocio, ayuda. Por un lado, te sientes bien, no estás gastando mucho dinero, te sale más barato que comprarlo en otro lugar, te lo llevan a tu casa, no te tienes que exponer. Y por otro lado, estás moviendo algo, estás haciendo algo, aunque sea así en tu pequeña zona de influencia. Y sí, yo creo que va a ser un cambio radical, ¿no? Más radical. Ojalá y empecemos a ver más hacia nosotros. Yo creo que lo radical, lo que va a definir si vamos a ser un país que se va a desarrollar después de esto o vamos a seguir en las mismas. Pero es que una cosa que pocos ven es que, o sea, ya el trabajar por competencias ya no es una onda de, a ver,
es un tema de que si yo los conozco a ustedes y tengo que ayudarles a desarrollar ciertas competencias porque somos unos, digamos, somos responsables por enseñarles a ustedes, cosa que no es cierto. Nosotros somos responsables por crear un ambiente de aprendizaje en el que se pueda dar ese aprendizaje y ya el resto es, de alguna forma, también tiene que ver con ustedes. Pero sí me queda un poquito esta duda de que en nuestro país en particular está muy difundida la idea de que estamos compitiendo contra el vecino o estamos compitiendo contra, no sé, alguien que vive en la misma colonia o alguien que vive en la misma ciudad. No es cierto, estamos compitiendo contra gente en el mundo. Y si no nos ponemos las pilas, somos tan ingeniosos. Creo que el mexicano es de los pueblos, bueno, la gente de este fabuloso país es de la gente más ingeniosa que conozco. Me consta, sí, pero claro. También no es muy colaborativa. Es colaborativa, pero también a veces es muy gandalla de no creértela, ¿no? Entonces aquí nos menciona Felipe que le compró tapabocas al zapatero o a zapateros que se reinventaron para seguir adelante. Claro, o sea, si tienes todas las herramientas para hacer zapatos y ahorita no puedes vender zapatos, ponte a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, yo veo una gran oportunidad en esto. Me ha tocado estas últimas dos semanas, ayer platicando con Nacho Medrano en la noche, eran las 10 de la noche, seguíamos hablando por teléfono, y los dos estábamos así como que no tengo tiempo para hacer todo lo que quise hacer, pues no estamos de vacaciones tampoco, ¿no? Sí, claro. Pero yo me había propuesto un montón de cosas y no las he podido lograr, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos metidos en esto y estamos con muchas situaciones que nos permiten aportar y no sé, o sea, no sé cómo lo ven ustedes, pero creo que si ahorita todos podemos aportar algo y ofrecer de alguna manera digital o no, lo que sabemos, llámese conocimiento, llámese inspiración, llámese una palabra de aliento, llámese un apoyo a otras personas, eso puede cambiar radicalmente también cómo nos vean después de salir de esta crisis, ¿no? Llámese claro. Si no obligados, por lo menos con esta idea de darle reciprocidad a algo que hicimos, retomar tal vez lo que tú quisiste hacer, ¿no? Ya, al menos a mí. Es la época para dar, para ofrecer, para no pedir nada a cambio. Una motivación extra de todo esto. Y si tienes un poquito de tiempo, dinero, esfuerzo, lo que puedas aportar, como lo que hizo Felipe, pues sí, es comprarle al zapatero en vez de comprarle al médico o comprarle a otro. Es ayudar y eso hace que el dinero fluya. Porque viene una crisis fuerte también económica que ni nos esperamos. Sí, eso va a ser también algo que va a repercutir demasiado. O sea, las consecuencias de todo esto. Sí, tenemos muchas ganas de salir, tenemos muchas ganas de ya reincorporarnos, pero, o sea, nada más hay que darnos cuenta de todo lo que está pasando con el petróleo. O sea, ¿se mueve el petróleo o se mueve todo el dinero? Sí, claro. Entonces, a ver qué nos espera en unos 2 o 1 mes y medio, que se supone que es cuando ya más o menos vamos a estar regresando. Igual, estaba viendo videos de cómo Japón, China, Corea se están reincorporando y sí hay cambios en las conductas de las personas, hay cambios en las empresas. Muy cañón, o sea, los estudiantes en las escuelas, o sea, están teniendo como, o sea, todavía existe un temor. O sea, todavía existe un temor todo eso. Claro. Pero aún así, pues vaya, ya están, ya ellos ya les tocó creo que lo más pesado. Y también ponte en el plan de los emprendedores, ¿no? O sea, un Salvador III que tiene su escuela y tiene que seguir pagando renta, aunque no podemos ir. Exacto. ¿Quién le paga esa renta, no? De alguna forma indirecta, pues sí, es con las colegiaturas, pero si un alumno decide, no, ya no voy a seguir, ahorita me voy a dar de baja temporal, es una situación de... Se dieron los casos, ¿no? Y tal vez, si hay alumnos de sala de audio escuchando esto, digo, no lo digo porque yo soy maestro y porque indirectamente yo cobro de sala de audio, más bien lo digo por lo siguiente. Si estás pensando en darte de baja, yo te recomendaría no hacerlo. Es lo peor que puedes hacer en este momento. Es admitir la derrota en el sentido de que ya no puedo y las cosas van a ser mejor en el futuro. Y tal vez esa decisión hace que pues, más adelante no regreses. No lo sé. Entonces, y si no puedes, pues encuentra una manera de negociar con Salvador, a ver si puedes truequear tiempo, esfuerzo, algún talento que tengas, algún conocimiento que tengas. Para obtener alguna beca o algo, pero no se den por vencidos tan fácilmente. Claro, eso nos planteó Dubiño la última clase, ¿no? Entonces, al menos de mi parte, y creo que en el grupo nadie había pensado eso, no sé si porque también concluimos de cierta manera bien el cuatri, un poco tropezado al final, pero vaya, es parte de lo que se está viviendo, ¿no? Yo, al contrario, yo me siento más motivado de seguir en la escuela. Sí, y...
Y justamente esta pregunta que nos pone Felipe es uno de los, creo que de los temas centrales de energía. Dice que con fuentes de energía alternativas habría problema del almacenamiento, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para almacenar? El petróleo se puede meter en un barril, se puede guardar y se puede transportar y se puede mandar a otro lugar. Cosa que, por ejemplo, las baterías, pilas y demás, pues se guarda la energía eléctrica ahí y se utiliza después en otro lugar. Pero también, ¿qué pasa si no puedes almacenar esa energía, ¿no? Pero tenemos energía solar, tenemos energía eólica, tenemos muchísimas maneras de, creo incluso que de regresar un poquito a esos ciclos naturales. Antes aprovechaban el día y la noche como un ciclo y oscurecía, ya no podías hacer gran cosa. Luego llegó la luz incandescente o la luz eléctrica, entonces podías desvelarte y hacer otras cosas y extender la productividad del día a otros horarios. Pero tal vez no está tan mal cuestionar eso, no sé. O sea, tal vez no está tan mal regresar al ciclo circadino de dormir un poquito más. Creo que también es muy importante dormir, quitarnos el estrés, descansar. Muchos han tenido problemas para eso, ¿no? Sí, hay gente que se desvela nada más porque no pueden dormir y es un círculo vicioso porque al día siguiente te desvelas más y otra vez y otra vez. Hay gente que se deprime estando en casa, hay gente que en vez de deprimirse se puso a hacer algo y bueno. Todo depende de cómo usas esa energía, ¿no? O sea, se supone que cuando duermes es para volver a recuperar esa energía que ya utilizaste en todo el día. Y muchas veces lo utilizamos en personas y lugares. Bueno, no muchas veces, sino siempre. El problema es que no todos nos preguntamos en qué personas o en qué cosas estoy involucrando esa energía, ¿no? Sí. Sí, pues es un tema complejo y como siempre no tenemos una solución ni una respuesta, pero... Ay, ojalá si fuera así, seríamos felices, ¿no? No, o sea, es que tampoco por qué va a depender tu felicidad de esto. O sea, es otro tema interesante. Yo no creo en la felicidad como el ser totalmente pleno en todo y que todo sea feliz. Es una actitud y también si no hubiera estos momentos de contraste, de dificultades, exacto, de retos, entonces, si todo el tiempo fuéramos felices, pues, o seríamos felices, pues, qué chiste, ¿no? Porque no hay ninguna... Sí, o sea, ¿para qué te esfuerzas? Sería el equivalente a que tuvieras una vida infinita, o sea, que fueras inmortal. Siempre creo que es mejor ver el vaso medio lleno, ¿no? O sea, también pues siempre sí, hay una solución, siempre vas a ver como alguna alternativa ante todo esto. Al inicio también yo estaba como... negativo ante toda esta situación, pero ahora pues tengo la oportunidad de ver a mi familia, sigo haciendo las cosas que me gustan hacer, estoy componiendo más canciones, estoy haciendo incluso un plan para qué es lo que voy a necesitar en la siguiente, en el siguiente cuatri, qué voy a necesitar en la carrera que acabo de escoger. No, lo esperaba, lo sabía. No nos importa que utilices absolutamente nada. Estaría bueno hacer un con Capilla, ¿eh? Sí, exacto. ¿Cómo ser feliz? Luis, ¿hay chance que prendas la luz en tu habitación? Está prendida, señora. ¿Sí? Ah, que ya casi no te vemos, pero bueno, no pasa nada. Ya en un ratito cortamos. Pero les voy a platicar una anécdota de mi papá y mi tío. Mi papá y su hermano mayor. Mi papá de muy chavito vivió la guerra y luego todas los años de posguerra difíciles en Alemania, donde no había nada que comer, etcétera, y mi abuelito tuvo que venir a México por conseguir chamba, estalló la guerra, ya no pudo regresar, fue una historia muy compleja, difícil y a la vez interesante. Resulta que mis abuelitos, o sea, mi abuelo vino a México a instalar unas máquinas porque era la única chamba que había, estalló la guerra, a toda la tripulación del barco en el que venía los encerraron en Perote. En Perote hacen galletitas muy del estilo alemán y es por justamente el capitán y todos los que estaban de la tripulación que se quedaron encarcelados unos meses, les enseñaron a hacer galletitas de estilo alemán, etcétera, esa es otra historia. Pero pues, hablando aquí, digamos, variantes creativas de la historia. A mí sí me gustaría escuchar esas historias. Digamos que mi abuelito obviamente empezó a escribir cartas a Alemania para tratar de traer a mi abuela y a sus hijos a México, pero las cartas no llegaban. Mi abuela escribía de allá para acá y las cartas se interceptaban y no llegaban. Imagínate que eso sigue un par de años, 3-4 años, pues mi abuelo llegó a pensar incluso que pues, mi abuela estaba muerta o que ya no lo podían localizar. Y después de 7 años finalmente logran comunicarse otra vez a través de la Cruz Roja, ¿no? Entonces, wow, hacer toda la gestión para que mi abuela pudiera salir de Alemania, pero ellos estaban ya del lado socialista de Alemania, ya después de que
se separara todo el rollo. Ellos estaban en Alemania Democrática, o lo que después fue la Alemania Democrática, y cuando finalmente 4 años después de eso, o sea, 11 años después, logran hacer que salieran, pero casi casi es, mira, tienes que estar listo porque tal vez mañana salimos, y todo listo, y todo listo, y pasaron 4 años así, finalmente logran salir. Bueno, mi tío, que era mayor que mi papá, tenía su novia, estaba súper enamorado, entonces decidió quedarse allá, mi papá decidió venirse a México con mi abuelita, y pues bueno, ¿qué viví yo con esto? Conocí a un tío que tuvo puestos muy importantes en Alemania Democrática, pero en el sistema, no puedo decir socialista, pero en ese sistema que tenían en Alemania Democrática, muy influenciado por los rusos, no estoy criticando para nada el socialismo, es simplemente lo que yo viví. Llegó un momento en que los alemanes de ese lado, digamos, de Alemania, se conformaron con muchas cosas, ya no daban un esfuerzo adicional, ya no hacían cosas diferentes, ya no proponían soluciones. ¿Y qué pasó cuando cayó el muro de Berlín? De repente los alemanes del lado occidental querían invitar a los alemanes del otro lado a trabajar y hacer cosas. No se pudo porque la gente ya no quería, estaban muy deprimidos, estaban muy tal vez viciados porque el gobierno te resolvía todos tus problemas, ya para qué piensas, ya para qué propones, mejor te quedas callado, mejor no dices otras cosas. Yo vi esa parte triste de mi tío, de prácticamente verlo morir porque ya no tenía aspiraciones, ya no tenía sueños, ya no tenía ganas de trabajar. Y eso le pasó a gente joven, a muchísima gente joven. Llegó a pasar que la generación de mi tío, mucha gente de su generación decidió ya no tener hijos. Y fue un problema serio en Alemania. Alemania tuvo una bronca en ciertas partes de Alemania que la gente no tenía hijos. Y entonces llegaron personas de otros países, así como nosotros mexicanos nos podemos ir a Estados Unidos para trabajar cosas que los gringos no quieren hacer. Así llegaron los turcos a Alemania y pues casi casi fue una invasión de otros países, pero hay gente que sí quería trabajar, de gente que sí estaba motivada para generar cosas, soluciones, y se convirtió en un problema verdaderamente serio. No tanto por una cuestión étnica, una cuestión cultural, una cuestión de que, los mexicanos versus los gringos, o los sudamericanos que pasan la frontera, o los mojados, no tenía nada que ver con eso, tenía un problema más bien de actitud, que yo lo viví, te puedo decir lo feo que es ver cómo se derrumba un ser humano por ya no tener aspiraciones, por ya no tener esperanza, por ya no tener ganas de vivir, por ya no querer hacer las cosas. Y así como él, le pasó lo mismo a su esposa, le pasó lo mismo a mucha gente, y es tremendamente triste, ¿no? Entonces, pues yo en una situación así, lo que aprendí, y la semana pasada hablamos un poquito de eso, mi abuelita tenía totalmente la actitud contraria, vivió todas las adversidades que te puedas imaginar, y sin embargo siempre veía el lado positivo de las cosas, ¿no? Al grado ingenuo, ¿no? Como un niño de 6 años que sale el sol y te emocionas, ¿no? O no sé, estás de buenas y te pones a jugar. Así era mi abuelita, y mis hermanos y yo a veces como que la criticábamos un poco de que, o sea, tienes que ser más realista, ¿no? Vivir así como te puede llegar a hacer daño. Yo no vi que le hiciera daño al final de su vida. No vi que le hiciera daño comer mucho más grasa que la mayoría de la gente. Para ella eso era comer sano. Y entonces también me quedo pensando qué tanto influye la actitud. Yo creo que es un factor muy, muy, muy importante. Y regresando un poco a Felipe, o sea, yo considero que la felicidad no tiene que ver con lo que nos sucede, sino con cómo lo interpretamos. ¿Cómo lo contas? Exacto. Si hay algo que no es favorable y está sucediendo, llámese COVID o llámese cualquier otra adversidad, depende mucho de la actitud que nosotros la confrontemos. Sí, claro. No sé si les ha pasado a ustedes, yo en estas semanas me he deprimido múltiples veces, y también es como aceptar ese hecho y tener como tu gente de confianza con la que puedes platicar este tipo de cosas, y cuando estás deprimido no quieres que te digan, mira, todo va a estar bien, y todo va a salir. Eso nunca ayuda. Al contrario, ¿no? De hecho, como la respuesta desde el momento en que te la dan es como de demonios. Parece. Ya, ¿para qué hablo contigo? Exacto, o sea, ¿no? Yo sé que tal vez la intención no es esa, ¿no? Sí. Pero muchas veces no es justamente la respuesta que tú esperas, simplemente necesitas que te escuchen. Exacto. Y digo, aquí lo tengo que decir, porque de las cosas que admiro tanto de Felipe Capilla es eso. Creo que, o sea, todo lo que él menciona como feliz, no es el hecho de ser felices y estar totalmente plenos en, no sé, comer todo lo que quieras y estar súper prendido. No, la felicidad va mucho más allá de eso. Es emitir esta buena vibra, esta
actitud de encontrar soluciones cuando otros no la ven, tener mente fría cuando los demás se dejan enturbiar la mente por problemas o por fake news. Claro. Entonces digo, Felipe, si todavía estás por ahí, la verdad es que sí, admiro muchísimo esa actitud tuya y esa vibra que tienes de transmitir cosas y de que a veces cosas que nos parecen muy mundanas, muy difíciles, tú siempre las ves como, ah, vamos con una noticia feliz, ¿no? O el propósito. Todo, o sea, pero no es el feliz de que todo va a salir bien, sino es un aprendizaje feliz o es, no sé, pero creo que... Pues yo lo veo como tips, consejo, no sé, deberías, hay que hacer un tutorial feliz. Exacto. Para ser feliz. Y digo, aquí también Felipe lo dice que estuvo muy eufórico cuando continuamos con las clases, y sí, yo también, sí. O sea, de verdad, fue un esfuerzo tremendo, tanto de Salvador como de otros, y también me pasó que pasé de la euforia a la depresión, porque casi, casi, ¡yay! Ahora sí puedo dar todas mis clases virtuales, ¿no? Y entonces ya no tengo ni siquiera que ir al metro, no tengo que perder tiempo en eso, y después de la primera semana yo estaba molido, ¿no? Dios, ¿y ahora qué? Sí, ¿no? No, y antes de que se nos vaya un poco el tema, creo que esa actitud no solo la tiene el buen Capilla, él es solo uno de ellos, hasta es en sala de audio, lo que me ha gustado mucho y que ha absorbido mucho de casi todos mis profes, es esa actitud que cargan todos los días, de Sam, Duby, hasta Alicia. O sea, Orlando, ¿qué onda con Orlando? Jorge Fernández. Jorge, Felipe Capilla. Esa actitud, o sea, por mucho que... Rodrigo Favela, claro, Rodrigo. Sí, sí, por mucho que tuvieras, no sé, tú puedes llevar mil cosas en la cabeza, pero cuando entras a sala, pum, se te olvida el mundo, o sea, es como que todos tus problemas, todas tus cosas afuera, se quedan afuera y tú entras a otro mundo completamente diferente, a un ambiente completamente diferente, y justo eso. Es que se contagia, porque incluso nosotros cuando se nota cuando alguien llega con algo distinto en la cabeza, pero que se va contagiando con el conforme va el día y ya, o sea, la actitud al final del día es distinta de esa persona. Sí, aquí se nos olvidó mencionar a Marcos, por supuesto. Oh, Marquitz, claro que sí, Marquitz. Siempre se lleva los mayores aplausos cuando hay algún festejo. Sí, es que es Marcos. Sí, yo creo que sí, o sea, no sé cómo lo vean ustedes. Yo considero que la felicidad no tiene que ver justamente con lo que nos sucede, sino con cómo lo interpretamos. Y digo, ahorita esto lo digo en retrospectiva, pero cuando falleció mi papá fue uno de los momentos más fuertes y más tristes que viví, pero también recordarlo y saber todo lo que me ayudó y todo lo que me hizo ver y todo lo que me enseñó, en retrospectiva fue justamente este tema de felicidad, ¿no? O sea, él me enseñó cómo ser feliz y no dejar depender mi felicidad de lo que sucede allá afuera, sino de cómo lo interpreto. Y si hay cosas allá afuera que no son favorables, pues haz algo. Si te puedes mover, haz algo, muévete, no sé. Simplemente trata de mantenerte en movimiento porque eso hace que sucedan otras cosas. Sí, claro. De hecho, hay por ahí una historia. Es igual, creo que es un psicólogo alemán. Tú debes de conocer un poco más, Tomás. Que supuestamente, pues, él sufrió todos los estragos de la guerra, desde que perdía a su familia, a todos los que conocía, al grado que llegó a estar solo, y en ese punto de soledad, él se plantea eso mismo, dice, me podrán quitar todo, me podrán quitar a mi familia, mis lujos, todo lo que tenía, eso, pero hay una cosa que nunca me van a poder lograr quitar, la actitud. Exacto, sí. No, el hombre en busca de sentido, ¿no? Víctor Frankl. Exacto. Sí. Sí, es muy bueno. Sí, sí, se ayuda mucho a sus escritos que tiene él. Si hay alguien que por ahí cree que le esté pasando mal, me lo recomiendo mucho. Y también quiero mencionarlo porque, no sé, hubo dos viernes en particular que yo estaba así sin ganas de hacer este programa y ¡ah, qué flojera! Y de veras, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Extrañé la semana que no se pudieron conectar. Pero también hubo otras semanas que, oye, si lo cancelamos, y el hecho de juntarnos, de platicar, a mí me hace muy feliz, me hace como volver a centrarme, a volver a conectarme con esto, y independientemente que si en sala de audio no estamos yendo a la escuela, sí se siente esa vibra también por parte de los alumnos. Sí, claro. Sí. Yo mañana, o sea, es irracional que mañana me levante a las 8 de la mañana, antes de las 8 para empezar clase a las 8 de la mañana, es en sabatino, ahorita tengo un grupo fenomenal que fueron a una clase presencial, y después empezaron ya con clases virtuales,
y ha habido creo que una inasistencia de un chavo que se enfermó y que no pudo estar ese día, pero todos los demás están asistiendo y eso la verdad es que está padrísimo. Sí, hay una disposición de todos, es lo genial. Uh-huh. Aquí nos pregunta Saúl, igual ya con esto terminamos por hoy porque ya llevamos 1 hora y 4 minutos. ¿Qué es esto de Starlink? A ver, suelten información de Starlink. Está apagado tu micro. Ahí estás. Bueno, a ver. Si no tengo mal entendido, es como otra, como una alternativa. Alternativa 5G. Del 5G. Sí, que lo están metiendo algunas compañías. No estoy muy seguro quiénes fueron, pero según yo nada más fue Elon Musk prestó como tal sus cohetes, ¿no? Para orbitar esos... para orbitar los satélites, pero realmente no estoy muy seguro. ¿Tú puedes darnos un poquito más de profundidad, Tomás? Pues básicamente sí, Elon Musk está involucrado en eso. Para quienes no conozcan a Elon Musk, él fue el que inventó PayPal y muchas otras empresas, y últimamente ha estado metido en rollos de energía, de mandar gente a Marte, de desarrollar tecnología para cohetes reciclables y demás, ¿no? Es alguien muy polémico, pero también visionario desde el punto de vista de que se ha atrevido a hacer cosas que nadie había hecho. O sea, es un empresario que empezó a hacer tecnología para mandar gente al espacio, pero que no tuviera que ver con la NASA o con organizaciones del gobierno, etcétera. Y, pues, bueno, una de estas iniciativas es echar a órbita satélites, y más o menos para que tengas una idea, Saúl, no sé los números exactos, pero la semana pasada que se filmó esto de los... de los famosos, según esto, OVNIs. Los OVNIs. ¿Ah? Casi, imagínatelo como drones, ¿no? Que están volando en una órbita muy baja. Y si tienes suficientes de estos droncitos o de estos satélites volando en una órbita muy baja, yo me lo imagino así como un satélite del cual van saliendo mini satélites y se van como que replicando y moviendo a diferentes lados. El plan es cubrir todo, prácticamente todo el planeta con una red de satélites pequeños, a los cuales tú puedas apuntar una antena hacia arriba y ya tienes conexión. Que ojo, yo estaba viendo que eso tiene sus desventajas. Para los astrónomos, llegaron y se cargaron todas sus medidas que ellos tenían. Pero igual, Elon Musk es de los que piensa, pues ese es un problema que van a tener que resolver ustedes, porque claro, ya resolvió otra parte del problema, ¿no? Sí, claro. Entre otras cosas interesantes, mandó al espacio un coche con música de David Bowie, ¿no? Entonces estaba orbitando ahí un Tesla en el espacio como para sentar las bases de que pues este cuate está haciendo cosas muy disruptivas, muy locas, en la que mucha gente tal vez se va a morir en algún momento, pero él sí cree que pues quedarnos aquí en este planeta no es la solución, hay que salir. Y según tengo entendido, el plan es que muy pronto estos, que ahorita son cientos de satélites, se conviertan más o menos en 12,000 satélites, y más adelante van a ser más de 48,000 satélites que cubren prácticamente toda la superficie, digamos, espacial de la Tierra, como para tener una malla de conexión para hacer conexión de alta velocidad, ¿no? Tienen ahorita, dice Felipe, 420 satélites activos. 420. Pero el plan es que sean muy pronto cerca de 12,000, y después se supone que van a subir a 40,000+. Y no dudo que lo hagan. Digo, este cuate ha hecho las cosas en contra de todas las estadísticas y en contra de todas las... Incluso hasta de sus héroes. Él idolatraba a los primeros astronautas en llegar a la luna y ellos mismos le tiraron basura encima de su carrera. Pero mira lo que ha logrado. Es un personaje, vale la pena investigarlo. Sí, a diferencia de este, se me fue ahorita el nombre de Richard Branson, el director de Virgin, que también es un personaje. O sea, vale la pena escuchar pláticas de TED, tanto de Richard Branson como investigar un poquito la vida de Elon Musk. Dicen las malas lenguas que todos los días tiene que despedir a un empleado de alto nivel, ¿no? Entonces nunca sabes si estás trabajando con él, si te van a despedir ese día o no. Y pues es alguien muy visceral, es alguien que toma decisiones así, un poquito como Steve Jobs, ¿no? De que nunca sabías bien si estaba de buenas o no y si le gustaba la idea o no. Pero a la vez creo que es un gran visionario que ha logrado sacudir muchos de los prejuicios de la gente. Y pues no sé, pero yo creo que tal vez esta solución de Starlink podría ser una gran, gran, gran alternativa del 5G. Uh-huh. Y tal vez también democratizar muchas cosas, ¿no? O sea, muchos lo ven como, este es un monopolio.
pues sí, pero tal vez es una forma de democratizar cosas. Sí, claro. Sí. Pues ya, si quieren, para cerrar, compartí hace poco un video de un dron entregando comida por Uber Eats. Ajá. También me voló la cabeza. Creo que está en Rusia. Y como justo nada más paga con el celular y le entrega la comida, y dije, ¿y wow? Pero pues, o sea, eso ya no es una noticia que nos deba sorprender mucho, ¿no? A mí me sorprendió porque, o sea, el tipo está en un edificio así, no sé, en un octavo, sí, noveno piso. Y ahí va el droncito y... Exacto. Y dije, wow, o sea, más que me impresiona, es como, quiero intentarlo, o sea, me gustaría que eso pudiera pasar. Uber Eats toma eso. Sí. Se lo mostré a mi mamá y dijo, no, ya, eso es demasiado. O sea, no sé si... Ah, bueno, dice Saúl que creo que es fake. No sé si es fake o no, pero... A mí me voló la cabeza, es como, quiero intentarlo. O sea, pon tú que sea fake. Ok. ¿Es factible? Sí. Totalmente factible, ¿no? Entonces, aunque el video sí yo lo vi muy fake, la idea es totalmente real, totalmente factible, al grado de que Amazon ya hace entregas con drones. Exacto. Y pues bueno, son de esas cosas que nos tocó vivir y creo que debemos estar muy agradecidos por... Justamente poder presenciar ese tipo de cosas. Por haber nacido en esta época, sí, claro. Pero yo no me siento alejado de que eso llegue a pasar, independientemente, y gracias a Saúl por aclarar lo que creo que es fake, independientemente de si es o no, eso es algo que ya no está muy lejos, es más... Pues creo que eso se puede responder fácil, ¿no? Cuando Tesla describía que en un futuro íbamos a poder tener videollamadas, incluso, y llamadas. Exacto. Entonces la gente decía, este compa está loco, lo tiraban de loco. Y mira ahorita qué estamos haciendo. Entonces creo que cerrar o poner como una barrera ante ciertas alternativas, como en este caso envío por dron, sería muy, un poco, ¿cómo lo diríamos? Ignorante de nuestra parte, ¿no? Sí, digo, yo con lo que quiero cerrar tal vez mi reflexión de hoy es, todas las películas estas futuristas, onda Back to the Future, este tipo de cosas, erraron totalmente la visión del futuro. Star Trek, Deep Space Nine, Voyager, todas estas series. Blade Runner. Ah, exacto. O sea, todo lo que te planteaban como las posibles alternativas del futuro no sucedieron así como las plantearon ellos. Entonces, lo que yo también me enfoco mucho en las clases es ayudarles o pedirles que sí veamos tendencias, pero no alucinemos 20 años a futuro. Vamos a pensar 1, 2 o 3 años a futuro y luego regresar a nuestro contexto actual para ver si esto que está pasando es factible. Yo este video lo veo fake, pero lo veo totalmente factible. De hecho, ya es una realidad en algunos casos. Entonces, ¿por qué no? O sea... ¿Por qué no pensar en estas pequeñas innovaciones que a veces no nos damos cuenta porque estamos tan inmersos en eso, que no nos damos cuenta de toda esta transformación que está pasando alrededor de nosotros? Frente a nuestros ojos. Tal vez la reflexión final con la que quiero dejarles es, todo eso que está pasando alrededor de nosotros no define ni nuestra felicidad ni nuestro futuro. Más bien es lo que nosotros también interpretamos hacia adentro y cómo vemos y cómo interpretamos eso. Entonces creo que eso es igual de importante que también estar influenciados por lo que nos rodea. Y el cómo lo proyectamos también. Exacto. Ahí Felipe está poniendo un link. Gracias por este link. Gracias, bro. Ajá. Happy, no sé, ¿con qué reflexión nos dejan ustedes? Pues yo los dejo con la reflexión de imaginemos, jamás hubo mejor momento para hacerlo. Yo la reflexión que dejo es que a pesar de que estén confinados, no dejen de sorprenderse. Yo ahorita estoy escuchando un sonidito, no sabía qué era, pero son unos insectos que... Aquí en Oaxaca salen cuando es mucho calor y generan un sonido como de vibración. Grábalos, ¿tienes tu grabadorcito por ahí? Lo voy a grabar, no sé si lo logran escuchar. Sí, 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 sí se escucha. Yo quiero saber cómo hacen ese sonido porque se escucha a metros y son chiquitos, son así. Sí, sí, sí. Cómetelos, güey. Sí, más en Oaxaca que comes de todo. Tipo. Comen de todo. Exacto, ¿no? No le tienen miedo a nada. Entonces, esa es la reflexión. Sorpréndanse. Pues bueno, sí. El último comentario que puso Felipe es que Arthur C. Clarke prediciendo el futuro en 1964, pues sí. Entonces, pues hay cosas que suceden, otras que no, pero a veces alucinamos y nos imaginamos cosas que no existen o que no van a existir, y a veces nos tenemos que llevar las cosas un día a la vez. Y digo, si les late escuchar el programa que grabamos la semana pasada, pues todo el tema de Arturo fue girando en torno al agradecimiento, y creo que, o sea, me dejaste pensando mucho con eso, ¿no? A veces no agradecemos las cosas tan intrascendentales o mundanas como este sonido, ¿no? Que tú acabas de mencionar. Sí. Fomentar esta curiosidad, decir, ¿qué será, no? O sea,
Igual en vez de decir, ay, pinche insecto, me lo quiero echar para que no haga ruido y porque me está molestando. La curiosidad, oye, ¿cómo vas a acomodar ese ruido y cómo funciona? Y justamente, pues, vivir la vida un día a la vez y disfrutarla y pues, seguir adelante, porque eso se trata. Hacer que valga la pena el presente. Uh-huh. Exacto. Pues muy bien. Pues esta plataforma súper estable, ¿no? Está bastante bien, me agradó. Muy bien. Pues yo creo que aquí le dejamos, ¿no? Una hora perfecto. Corto, suficiente como para terminar el viernes, ¿no? Cuídense mucho, lávense las manos, no las salgan. Manos, que sí. Se la pasen muy bien, que tengan un excelente fin de semana, ¿vale? Y nos vemos. Gracias a todos los que participaron, Saúl, Felipe, y demás, y Luis, ¿vale? Nos vemos pronto. Cuídense, bye.